el prototipo con el que estamos trabajando más avanzado es el prototipo de vacuna de refuerzo y cambio de variante. Ya sería una vacuna de segunda generación, porque nosotros ya hicimos el cambio de variante, no tiene la Wuhan, sino que tiene otra variante actualizada, y está pensada esta plataforma para refuerzo de los individuos vacunados. Si nos tenemos que seguir dando refuerzos cuando van cambiando las variantes, que hay escape, o ojalá que no haya, pero si esto sucede, estar preparados para tener una plataforma regional, una vacuna, que se pueda producir en Argentina en todos los pasos, desde la producción del antígeno, el envasado y la venta, todo acá en Argentina. Es posible que para el COVID tengamos que darnos refuerzos, como es el caso de la gripe, y como es el caso de la gripe también, que va variando la vacuna, y año a año nos damos una cepa diferente de vacuna. Entonces, en este caso para COVID, nosotros estamos preparando un prototipo de vacuna, que ya empezamos la fase 1 en humanos, que estamos evaluando justamente en individuos vacunados previamente con las dosis, y hicimos el cambio de variante y ver si induce respuesta contra la nueva variante y además aumenta la respuesta que ya tenía. Todo el desarrollo farmacéutico de la vacuna ya está listo, que eso nosotros es un desarrollo conjunto con el laboratorio Casará, es decir, ya sabemos que es estable en la heladera a 6 meses, todo el desarrollo farmacéutico está. Lo que sí siguen son las fases clínicas, que ya está en curso la fase 1, que es la de seguridad, y después de esta fase 1, que durará 3 meses, un poquito más, se va a evaluar una fase 2-3, donde también se va a ver la respuesta inmune y cómo son los anticuerpos neutralizantes en una mayor cantidad de población. Cuando termine esa fase clínica, la fase 2-3, ahí se ven todos los resultados y de acuerdo a esos resultados se presentan y se pide el registro de la vacuna. Tener independencia, tener la capacidad, además de producir nuestra vacuna anualmente, podría servir para sustituir importaciones, justamente, o sea, algo que es importante para Argentina, generar divisas, y además tener la capacidad de generar un prototipo relacionado con las variantes que estén circulando también en nuestra región. Mis primeras palabras son para decir básicamente que estamos empezando una etapa distinta, donde queremos darle un impulso fuerte a cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo como el que nos toca vivir. Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia, estamos tratando de superar los tiempos de la guerra. Y lo más importante es que podemos hacerlo en unidad, que para mí es un dato no menor. Que el Frente de Todos haya encontrado un camino para seguir trabajando juntos es para mí un dato muy valioso. En segundo lugar, darle mi gratitud a Gustavo Vélez, que me ha acompañado hasta aquí, me ha acompañado lealmente, un hombre de una enorme capacidad y de una moral intachable, que me precia con su amistad. Darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho en estos años trabajando junto a mí. Y darme un gusto, que es darle la bienvenida a mi amiga de muchos años, Mercedes Marcó del Pont, al Gabinete Nacional. Mercedes ha sido en este tiempo alguien particular, por la forma en que ejerció sus funciones al frente de la AFIP. Hoy tengo el privilegio de decir que la recaudación aumentó un 87% respecto del mismo mes del año pasado. Y de este modo llevamos 23 meses consecutivos de aumento de la recaudación por arriba de la inflación. Eso habla de la recuperación que nuestra economía exhibe y de buen trabajo que hiciste, Mercedes, junto a Carlos Castañeto y al resto de la gente de la AFIP. Licenciada Mercedes Marcó del Pont, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la nación os lo demandan.
Estuvimos con el presidente recién en José C. Paz recorriendo las obras de la Universidad Nacional, más de 260 obras en universidades nacionales en todo el país. Hoy estamos ahora en este momento en la autopista Presidente Perón, una obra de 40.000 millones de pesos en su inversión. Bueno, todo eso marca que hay un activo de este gobierno, que hay un movimiento de la economía que no se ha frenado y que no se va a frenar. Es la autopista más importante en los últimos 50 años, la autopista Presidente Perón, porque reafirma la decisión de nuestro gobierno de que la obra pública es una prioridad. Estos son 70 kilómetros, 12 municipios, es una obra que va a permitir que lo que hoy hay que tardar 2 horas se haga en 25 minutos, de Merlo hasta La Plata. Hay tramos de esta autopista que ya están habilitados, hay gente que en Virrey del Pino, en la ruta 3, en el kilómetro 50 de La Matanza, hoy tarda 15 minutos para llegar a Capital Federal y antes tardaba una hora y media. Bueno, cambia, mejora la logística, pero significa también la posibilidad de demostrar que hay un Estado que puede planificar, que puede intervenir de manera inteligente en la posibilidad de que realmente la gente pueda transitar de una manera mucho más rápida, más segura, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, comercial, urbana de la provincia de Buenos Aires. Este es el cuarto anillo, General Paz, la ruta 4, el Camino de Cintura, la ruta 6 y esta, la autopista Presidente Perón, que va desde Merlo hasta La Plata y que transforma, bueno, toda esta realidad del segundo y del tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Noticias. Diputados, sesión especial para aceptar la renuncia de Massa y la propuesta del Frente de Todos para que Cecilia Moró lo suceda. Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado, aseguró Mansur sobre el juicio contra la vicepresidenta. Los costos del cambio climático, desastres naturales, causaron pérdidas por 72 mil millones de dólares en el primer semestre de 2022. 4 años sin Sandra y Rubén, marcha de trabajadores de la educación en homenaje a las víctimas de la explosión en una escuela. Le pisa los talones. La población de China comenzará a descender a partir de 2025 y se espera que India la supere en 2023. Confirmado por Biden, Estados Unidos asesinó al máximo líder de Al-Qaeda, al-Zawahiri, en un ataque con dron en Afganistán. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. La geografía china es perfecta para escalar al aire libre, con sus montañas vírgenes y vías de ascenso asombrosas. Hoy te recomendamos algunos lugares donde realizar escalada deportiva y recreativa en el paisaje montañoso chino.
Yangshuo cuenta con sitios populares como The White Mountain y Moon Hill. El Gran Cañón en Shi es un área de gran belleza con altas montañas, profundos cañones y grandes ríos. El Parque Nacional de Goliang contiene algunos de los acantilados más inspiradores de China. Tuadi es un paraje de roca natural ideal para escalada de invierno, a unos 5 kilómetros de Lhasa en el Tíbet. Por último, en Yunnan se encuentran Kunming, Dali y Liming, que son el epicentro de la escalada tradicional del país. Formas, colores y tamaños son el paraíso para los escaladores en busca de aventuras, vértigo e increíbles experiencias en China.我可以告诉你的是，美方必将为其损害中国主权安全利益承担责任，付出代价。我想啊，全世界都看得非常的清楚，是美国在采取挑衅行动，导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部的责任。美国政府的各个机构，包括行政、立法、司法部门。 都应该执行美国政府承认和承诺的外交政策。美国众议长作为美国政府的三号人物，乘坐美国军机串访台湾地区，绝不是什么非官方行为。美方应该放弃任何打台湾牌的企图，言行一致、不折不扣地恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。 如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果将由美方负责。啊，现在。 Мы имеем возможность практически в прямом эфире видеть, как осуществляется американская провокация. Поэтому мы рассматриваем возможный, это даже я не знаю, как назвать, возможный, потенциальный, необъявленно реализуемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань как очередное провокационное действие администрации США, желающее оказать дополнительное давление на Пекин. Gravísimo problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que afecta a todos los sectores, no solamente a los sectores más vulnerables, afecta a los sectores medios, alquileres desbordados, desde la última ley de alquileres, estos subieron por encima de la inflación, y está la ley 341 en la ciudad de Buenos Aires, la cual dice que si hay terrenos ociosos por una cantidad de tiempo, 10 años en este caso, ese terreno, esa tierra, o mismo esa casa abandonada, ese conventillo viejo que no se usa, debe ser dado para la creación de viviendas populares, a través de cooperativas, a través de mutuales, bueno, etc. Eso hoy no está pasando, se está haciendo uso para especulación financiera. Mi situación de mí en realidad es por violencia de género, también es vivir en la calle con mis cuatro chicos. No conseguía vivienda yo, por los chicos, ¿no? Nadie me quería alquilar, nadie me quería dar ni un lugar, porque yo en realidad podía pagar, pero no tan un lugar buen para mis hijos, ¿no? Y nada, así fue que conseguí una pieza, pero también sufro ahí que no hay agua, las cloacas, hay mucha humedad. No es un lugar, digamos, como para que los chicos estén ahí. Entonces esa es mi situación. A veces no hay agua, y si no, a veces se inunda, o si no, las cloacas también están ahí, los heces, cuando se inunda todo. Así que nada, eso pido para que se pueda solucionar en los barrios donde vivimos mucha gente que estamos pasando la misma situación, ¿no? Y la mayoría somos las madres con hijos solteras, que es lo que pasamos eso.
hoy se ha oficializado el nombramiento de Juan José Bailo como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, o sea, lo que fue el ministerio hasta hace una semana atrás, fue fruto de una conversación que mantuve con el ministro de Economía, Agricultura y Comercio e Industria, Sergio Massa, donde nos pusimos de acuerdo y Juan José Bailo pasará a desempeñar este cargo, que realmente es muy importante para el país por la envergadura que implica una cartera de esta naturaleza dentro de un gabinete nacional y también, por supuesto, para la provincia de Entre Ríos. Bailo es una persona que conoce profundamente el sector, es una persona de amplio diálogo, de estar permanentemente buscando consensos y no tengo ninguna duda que va a lograr en esta etapa que inicia éxitos porque se ha preparado para ejercer este cargo, lo ha demostrado en el ejercicio como ministro de Producción en la provincia de Entre Ríos y también tiene una vocación de trabajo en equipo, que esto es muy importante para poder gestionar, así que la verdad que muy contento porque significa primero para la Argentina y después para la provincia de Entre Ríos la posibilidad de abrir una etapa que ya la venía desarrollando el ministro Domínguez, poder darle una continuidad de un diálogo positivo, un diálogo fecundo, un diálogo que nos conduzca a solucionar los problemas que hoy tiene la agricultura, la ganadería, las economías regionales en distintos puntos del país, de la provincia de Entre Ríos, poder encontrar competitividad en materia de exportaciones. Es una etapa que va a tener sin duda los éxitos porque hay capacidad de gestión, hay conocimiento en la gestión y fundamentalmente hay buen vínculo con todos los sectores involucrados en una cartera tan importante. Europa nos ha pedido a todos los países, a los gobiernos, a las empresas, a las industrias, a las familias, a los ciudadanos, que ahorremos, en el caso de España, un 7%. ¿Para qué? Para hacernos más fuertes frente al chantaje energético al que quiere someter Putin a Europa. Quiero decir que el gobierno de España aplaude y, desde luego, apoya este esfuerzo colectivo. Lo he dicho en muchas ocasiones, España es europeísta no por necesidad, sino por convicción. Cuando pedimos solidaridad durante la pandemia, recibimos esa solidaridad del conjunto de Estados miembros y también de la Comisión Europea. Y por eso quiero, en primer lugar, hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Ahorrar energía, que es un esfuerzo que podemos hacer entre todos, significa ahorrar en recursos económicos para nuestras familias, significa ser más fuertes frente a Putin en su chantaje energético a Europa y significa también hacer entre todos un esfuerzo para responder a las consecuencias del cambio climático que estamos viviendo de manera tan difícil en estos largos días de ola de calor. Panorama Federal. Buenos Aires. Homenaje a Sandra y Rubén, a 4 años de sus muertes en la escuela número 49 de Moreno, trabajadores de la educación reclamaron justicia. María Laura Torre, de SUTEBA, sostuvo que la exgobernadora Vidal frenó la inversión en infraestructura educativa durante su gestión. Transporte. Colectivos en AMBA. Se dictó una conciliación obligatoria y la UTA suspendió el paro previsto para esta noche en reclamo de una mejora salarial. Santa Fe. Homicidios en Rosario. En pocas horas asesinaron a 3 personas en diferentes zonas de la ciudad. Con estos crímenes ascienden a 168 los casos registrados en lo que va del año en ese distrito. Red ferroviaria. Tren patagónico. Se reactivará el ramal que une Bahía Blanca con Patagones y que permitirá llegar desde Constitución a Bariloche. Salta. Turismo internacional. Los brasileños representaron el 22% de los visitantes extranjeros en las vacaciones de invierno. El ministro de Turismo provincial Peña destacó el impacto de la nueva ruta aérea de Aerolíneas Argentinas desde San Pablo.
discapacidad. Incremento en prestaciones. Anunciaron un 25% de aumento en los aranceles por discapacidad con cláusula gatillo en octubre. Género. Violencia en el fútbol. Dalma Cortadi, la árbitro brutalmente golpeada por un futbolista, tuvo una recaída de salud. Cristian Tirone, del club Garmense, quedó imputado por lesiones agravadas por violencia de género y el club lo expulsó de por vida. Santiago del Estero. Elecciones municipales. Los santiagueños se preparan para elegir intendentes y concejales en 26 municipios el próximo domingo. Más información en telam.com.ar. A fin de considerar el expediente 3818-D-2022 relativo a la renuncia a la presidencia del cuerpo del diputado Sergio Tomás Massa y a la elección de su reemplazo. La Argentina necesita que, más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado, de darle un camino de largo plazo alrededor de aquellos temas que todos, absolutamente todos los que estamos acá, estamos convencidos que pueden transformar la Argentina. Y hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra. Y sepan que desde mañana, en esa nueva etapa que empieza, voy a venir una y 100 veces a esta casa, que es la casa del pueblo, la de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, podamos, más allá de nuestras diferencias, darle a los argentinos en 4, en 5 o en 10 temas políticas de Estado. Invito al diputado Omar De Marchi a asumir la presidencia de la Cámara para la elección de autoridades. Y de verdad y de corazón, gracias a todos. Quiero agradecer a mis compañeros el honor que significa para mí como militante político haber sido designada en esta etapa como presidente de la Cámara de Diputados. También asumo el compromiso de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y sus diversidades. La verdad es que, como nunca antes y quedó demostrado hoy en esta Asamblea, hay diversidad en este Parlamento. Me comprometo a conducir este cuerpo con las normas y las facultades que la Constitución Nacional, el reglamento y los acuerdos de labor parlamentaria nos generen para nuestro funcionamiento.
También es necesario, y va a ser mi voluntad, administrar los disensos y buscar los consensos que muchas veces la sociedad espera de nosotros en un momento tan particular. El año que viene se van a cumplir, y vaya paradoja, ¿no?, 40 años de la recuperación democrática en la Argentina. Espero que con esfuerzo patriótico, con compromiso democrático y con la voluntad y el esfuerzo de todos nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias después de lo que debe haber significado para muchos esa lucha por la recuperación democracia. Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Y la verdad que me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas. Como decía el doctor, el director y lo decimos todos, es el único efector de salud que tiene tres algarrobos y para nosotros era fundamental, porque teníamos un quirófano muy, muy viejo, muy deteriorado y una sala de partos también, con lo cual esto fue una inversión que se necesitaba para la comunidad. Hay que destacar la valentía, el entusiasmo, el arrojo, la audacia de una intendenta que dice hay que hacer la obra porque lo necesita la comunidad, se lanzó a hacerla y hoy la estamos terminando, la verdad que la estuvimos recorriendo. El entusiasmo que contagia a María Celia cuando uno ve la cocina, la parte administrativa, todo te quiere mostrar porque le ponen mucho cariño, mucho afecto. Y es muy importante ver que las cosas se hacen así, con amor, con mucha determinación y con planificación, teniendo en cuenta todo lo que aún falta, ¿no? Porque el interior de la provincia de Buenos Aires tiene una calidad de vida, una hermosura, digamos, unos paisajes, una riqueza, pero bueno, a veces falta infraestructura, falta más Estado. Y uno no puede dejar que aquellos que nacen en el interior de nuestra provincia, que tienen una vida esperándolos ahí, tengan que irse porque no están dadas las condiciones. Así que estamos haciendo a una velocidad récord la Casa de la Provincia, el frigorífico municipal, abriendo también el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, casas, viviendas, tenemos 43 en marcha, 15 más por firmar porque la intendente ha hecho un trabajo muy importante para conseguir las tierras. La verdad que hay muchísimos proyectos, hay mucha, mucha obra. La realidad del campo es muy heterogénea y está compuesta de personas, de establecimientos grandes, chicos, producción ganadera, producción agropecuaria en general. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un banco, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es el que más crédito le ha dado al sector agropecuario del país. Yo creo en la producción y la provincia de Buenos Aires es industria, pero también es agro y trabajamos para que ese agro multiplique su capacidad productiva. Por supuesto que nos preocupan más los más chiquitos, los que no tienen todo dado. Estamos nosotros para el chacarero, para eso estamos. Minuto de noticias. Hoy termina una etapa y mañana empieza otra, dijo Sergio Massa tras renunciar en el Congreso para asumir en Economía. Histórico. Cecilia Moró se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Cámara de Diputados. Persecución judicial. Crece el respaldo de funcionarios y dirigentes a Cristina Fernández a medida que avanza el juicio. Máxima tensión. Pelosi llegó a Taiwán y China anunció que tomará todas las medidas para defender su soberanía. Europa se ajusta el cinturón. El viejo continente activa planes de ahorro energético ante la suba de precios. Argentina, la vanguardia mundial. Un fallo declaró a una puma Lola Limón, animal no humano sujeto a derechos. Arranca el sueño del Mundial 2030. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile lanzaron la candidatura en conjunto. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Lo ideal era haber estado al mismo plano para ver la torre. Podemos decirle al mundo, desde nuestro fútbol, desde nuestra asociación,
que estamos tomando el camino de la construcción de la candidatura del Mundial de 2030. Sudamérica entiende que el fútbol tiene que reconocer y no disputar, porque van a haber más mundiales. Pero 100 años se va a cumplir en este centenario por única vez. Y se tiene que volver a la casa. La plata y el lujo pueden hacer excentricidades, pero nadie puede obviar la historia que tiene el centenario. Este no es un proyecto ni de los presidentes que estamos acá arriba, ni de la Conmebol, ni de los gobiernos. Este es un proyecto que nos tiene que hermandar a todos, a Uruguay y al resto del continente sudamericano, en este propósito que se tiene que hacer realidad